señoras, mis señores, ha habido que esperar toda la... ¡Atajó Ceballo, señoras y señores! ¡Héroe, héroe, liga, liga! ¡Liga campeón de la Copa Libertadores 2008! Después de haber sido uno de los mejores arqueros del Ecuador, con campeonatos en Barcelona en el 91, 95 y 97, dos semifinales de Libertadores y tras haber hecho historia clasificando por primera vez con la selección ecuatoriana al Mundial Corea-Japón 2002, a los 37 años, luego de su paso por Azogues y Once Caldas, su retiro parecía inminente, pero su destino ya marcado y Liga de Quito le daban otra oportunidad para convertirse indiscutiblemente en el mejor arquero del continente. Sexto en el mundo y ganador del reconocimiento de su trayectoria a nivel mundial. Amigos, bienvenidos una vez más a FDA La Reacción. Hoy estaremos reaccionando a José Francisco Ceballos Villavicencio, las manos del Ecuador. Jugar, gritar un gol con sentimiento. Hay que vivir el fútbol desde adentro. Los análisis, los comentarios, las vivencias y experiencias desde los verdaderos protagonistas del campo de juego. Carlos "El Cuqui" Juárez, Juan Carlos Clavijo. Bienvenidos al mundo real del fútbol desde adentro. Así empezamos. Ok, arrancamos cuarto programa de FDA La Reacción, señores. Muchísimas gracias, además, por toda la audiencia, la acogida que han tenido estos programas de FDA La Reacción, ¿verdad? Y hoy, lo hemos dicho ya en la introducción, no podría faltar una de las principales figuras del fútbol ecuatoriano. Él es medio humilde, él a veces no acepta este tipo de títulos, pero ya está reconocido, como le hemos dicho, las manos del Ecuador. Presentación para este caballero. Es un poco extensa, ¿verdad? Así que lo más fácil y lo más concreto es darle la mano. ¿Cómo está, mi estimado José Francisco Ceballos? Un placer para nosotros tenerlo acá. Así es que muchísimas gracias. Juan Carlos, muy buenos días. Cookie. Maestro. Bueno, parece mentira que nos estemos dando la mano públicamente. Sí, señor. Parece mentira que la mano. Parece mentira que la mano del Cookie esté ahí, diga. No, bueno, está de arriba la mano. Acá de arriba tengo la mano mía. Parece ¿qué mentira, te iba a decir? ¿No? Pero digo la gente, ¿no? La gente, cuántas cosas debe pensar. Cuando viajamos a un lado que estamos juntos, la gente debe pensar, estos dos se peleaban dentro de la cancha, el otro atrevido hacía esto, el otro lo insultaba, y pero son cosas que pasaban dentro de la cancha. Y la gente piensa que no se llevaban, o que había una rencilla a raíz de eso, y no tiene nada que ver. En realidad coincidimos en la selección, por mi supuesto. Amigo y mi hermano. Entonces, ¿o creció el cariño, José Francisco? De grande no creo. Pancho. Uno va conociendo a las personas y sobre todo tiene una imagen en la cancha, pero después lo llega a conocer y sabe que es una gran persona. En este caso, a Carlos lo llegué a conocer y lo estimo mucho, lo respeto. Y uno ve los videos, las acciones de juego de esos clásicos muy disputados. Y dice, mira lo que hacíamos. Todo por defender cada uno de sus equipos, ¿no? Sí, porque le poníamos más allá de los dotes futbolísticos, ¿no? Le poníamos un morbo diferente, las disputas. Cabeza caliente también, ¿no? Cabeza caliente. Pero quedaba en la cancha. Bueno, José Francisco, hoy día vamos a estar reaccionando principalmente a tu trayectoria futbolística, ¿verdad? Tienes muchísimos logros, pero vamos a coger los más redundantes, los que más sobresalieron, los que te llevaron a ser sexto arquero a nivel mundial, y eso vamos a verlo. Pero, si nos permite, primero saludemos acá al caballero, a su eterno rival, el goleador, ¿no? Porque te hizo algunos goles también, me imagino, este señor. Poco también, poquito, no agrande mucho, que después todo el programa va a ser para... Ya me viene amenazando, ¿eh? Lo voy a pisar. Hoy lo hago pedazos hace mayo. Cookie, no. Buenas tardes, como buenas noches, perdón. Buenas noches, ¿cómo andamos? Buenas noches, estás malo, ¿no? Sí, no, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bueno, saludo también a toda la gente que pegó muchísimo el primer programa que salió el día de ayer. Sí, señor. Si no me equivoco, sin el día de ayer. Ese salió hace 4 semanas ya. 4 semanas, bueno. Ayer fue el de Don Byron. Fue dio que hablar. Entonces estoy atrasado, estoy mal. Lo que pasa es que, perdón a toda la gente, que la semana pasada tuve una semana complicada, algo de mi hermano que lamentablemente falleció. Sentido fue duro. Y bueno, vengo perdido con los días, lamentablemente. Pero bueno, acá estamos poniéndole siempre el pecho, la cara. Y bueno, acá vamos a disfrutar un gran programa el día con el Panchito Ceballos, con Pancho Ceballos, aunque adentro de la cancha siempre hicimos locuras que yo hacía, que sabía me podían expulsar, pero bueno, uno adentro de la cancha con tal de
de desconcentrarlo porque se desconcentraba rápido. Claro. Entonces claro. Yo le buscaba la vuelta, pero nada, después afuera de la cancha somos amigos y sabés la amistad que tengo con el Pato, con Ceballos, con el hermano. Así que vamos a disfrutar y vamos a arrancar y vamos a darle con todo, Pancho. Bueno. Dale. Perfecto, perfecto. Así que. Tengo una foto, perdón, hay una foto tuya que recién vi, que estabas agachado de jovencito, no sé. Ah, los tiempos mozos, colegial, todo tenemos ahorita, ¿eh? Este, Pancho, decía yo, digo, no es Pancho. Seguro que va a salir, ¿eh? Hasta la partida va a salir así. Y yo decía, pero si ahora ya está medio... La pelucita, ¿no? Bueno, vamos a darle. Para arrancar, bueno, vamos en orden, la salud. Estamos preocupados hace unos días atrás, entiendo que tu salud ya está mejorando, Pancho, un problema de cervical, ¿verdad? Sí, al inicio del año, ¿no? Sí, qué bueno. Coincidió con el tema de la tercera dosis, la vacuna, no sé si incidió en algo, coincidió con ello. De ahí tuve unos 15, 20 días internado en el hospital, pero ya estamos bastante perfecto. Bien, ¿no? Eso fue a inicio de año, hoy ya casi al término del año, parece mentira que ya mismo se acaba el año, vamos a entrar... Bola. Al décimo mes, en octubre, así que bien, bastante bien y te agradezco la pregunta. Perfecto, perfecto. No, el agradecimiento no es para mí, sino para la gente que previo a los programas siempre nos mandan sus preguntas, ¿no? Y la preocupación estuvo. Pero bueno, arranquemos, vamos de atrás para adelante, ¿te parece? Porque tu cronología es un tanto distinta, lo dije en la introducción, ya en el 2007, si mal no me equivoco, estabas a punto de retirarte. Creo que habías hecho hasta un anuncio, ¿verdad? Y surge otra oportunidad para subir mayores peldaños que te catalogaron como definitivamente el mejor arquero de Sudamérica. Pero para eso, cuando usted quiera, Jorgito va lanzando los videos y repasemos lo que pasó con Liga de Quito en esa final y esos penales que los brasileños, sobre todo Conca, Washington, el otro era... Thiago Neves. ¿Cómo te tienen que soñar hasta la fecha, no? ¿Cómo tienen que soñar? Pero mira lo subgéneris que fue la final, ¿no? Thiago Neves me hizo 3 goles en la final. Sí. Quedamos 3-1. Y en el penal que fue a ejecutar, se lo tapé, ¿no? Entonces, son las cosas que pasan en el fútbol. Pero muy contento. Esta vida, como le habrá pasado al Cookie, ahí están las te da para todo, ¿no? Hay a veces que te quieres retirar del fútbol. Porque no andas bien, te lesionas, etcétera. Esto es un resumen, ¿no? Esto es un resumen del partido primero, porque la verdad es que aquí habían ganado ustedes por un marcador abultado al principio, 4-2 quedaron, ¿verdad? En Quito. 2 goles que sí servían bastante para el equipo visitante, pero con este gol, ¿cómo veía? El jugador de tiros libres me dice, Pancho, tú cubre tu palo. Uh-huh. Si es el balón va al otro, eso es responsabilidad de la barrera. Parada bien. ¿Responsabilidad de la barrera o virtud del que patea? Virtud exacto. Y después, ahora, si vos te hubiese adelantado un paso antes que salga el tiro libre, ahí ¿te hubiese adelantado un paso? Ahí llegas. Llegás. Pero claro. Si vos te adelantás un paso hacia la izquierda y la puerta te la meten al palo tuyo, ¿qué pasa? Esa era la responsabilidad. Ahí te cae todo encima vos. Ahí toda la culpa nuestra. ¿No? Acá está la tanda de penales. Ahí ¿no? está Thiago Neves. Y ese es Thiago Neves. Ahora, después lo vamos a repetir porque hay otro set de penales en donde vemos todo tu tradición, todo lo que te arrodillas, dices que rezas a tu papá también, pero también es una táctica para desconcentrar al rival, me imagino, ¿no? Para poder demorar, ¿no? Y allí, con un estadio lleno, 60, 80 mil personas, Maracanazo. También tienes tú ansiedad, nervios, dudas, entonces eso es lo que uno quiere aprovechar, ¿no? Ahí está el penal. Ahí está el penal. ¿Cómo lloraba Bausa, no? Lloraba. ¿Cómo lloraba Bausa? Ahí está delicado de salud, le aprovecho de dar un fuerte abrazo a la distancia. Sí. Porque es un tipazo, un hombre de bien, frontal, práctico. Mira qué lindo. Muy es. Querido por los muy jugadores. Muy simple, ¿no? Muy simple para. Muy querido por todos, siempre directo, amigo del jugador. Y entonces, este gol hubiera cambiado el partido. Un gol legítimo que le anulan a Liga de Quito. Ahorita digo, che, el mejor que no fue porque tapamos los penales, pero claro. Eso no se sabía, ¿no? Y pudo haber sido. Hay un box ahí. El gol del triunfo. Ese era ya el último minuto en los tiempos adicionales. Esto fue un gol legítimo de Liga de Quito que lo anulan ya en los minutos adicionales, ¿no? A Bieler, Data Bieler. Ahí va Conca. Pero qué gran hazaña, ¿no? Era la primera vez que Ecuador lograba... Ecuador, porque Liga de Quito era Ecuador en ese entonces, sí, lograba Libertadores, un equipo ecuatoriano como Liga de Quito. Mira, aquí están tus penales. Está. Los hemos editado especialmente para ver todo el... A ver, creo que se repitió mi estimado Jorgito. Si vamos luego a los penales, porque tenemos tus penales también por separado, para ver toda la ceremonia. Mira, ahí está.
y no te mueves de la raya, ¿no? Esa imagen es ícono. Ese también, tampoco el pie en el aire. Tampoco el pie. Era buen arquero también, ¿no? Sí. Tenía un buen equipo, Fluminense. Ahí ella te había salido, ¿no? Thiago Silva, que hasta la vez es capitán, ahora está en el Chelsea. Estuvo en el PSG. Fue baluarte de esa defensa, ¿no? Bien salitas ahí, ¿no? Bien puesto el gol. Contemple. ¿Qué se piensa en ese rato en los penales? El convencimiento está, José Francisco. Nos empataron el partido, vamos a la tanda. Tú ya habías hecho algunas proezas de este tipo. Ahí te adelantaste un poquito. Creo que con el VAR se repetía eso. Claro, la vi la repetición anterior porque yo quería estar seguro. Dije, ya la voy a ver de vuelta la última. Pero si sabes que estaba convencido. Ese penal, yo quería que ya lo pateé porque estaba convencido. No sé, tenía una fuerza interior de que estaba convencido. Y también capaz que le veía la cara también al jugador porque sabía que si lo erraba, perdía. Ajá. Por eso es importante, y el Pato tuvo razón, el Pato me decía, Pancho, comencemos pateando, dale. Porque siempre el que sigue va a tener esa desventaja de la diferencia. Saber que lo hizo. Que tiene que hacerlo, claro. Porque si no va a tener esa diferencia de los penales, ¿no? Entonces tuvo mucha razón el Pato en escoger siempre que comencemos pateando. Aquí van tus penales. Déjalo seguir, Jorgito. Estos son los penales y vamos a ver toda la ceremonia y todo lo que tú le pones, el drama, el suspenso. Aquí has dicho que siempre te encomiendas a tu señor padre, ¿verdad? Que siempre está presente en los penales. Pero también tiene un poquito de demora, ¿no? Sí, yo perdí a mi papá a los 11 años, ¿no? Sí. Sé que físicamente nunca estuvo conmigo en la época de futbolista. Cuando uno quiso estar con él, dedicarle los triunfos, también llorar en el hombro de él. Esa bola sonó, ¿ah? No salían las cosas, pero espiritualmente siempre lo he sentido al lado. En la transmisión sonó durísimo ese balón. Pegó duro. ¿Fue realmente así? Pegó fuerte. Pegó duro. Pero no fue tan esquinado, pero fue fuerte claro. Casi. Vos fíjate cómo fue tan fuerte que le rebota en la mano y va directamente a la pierna. A Conca, ¿no? A Conca. El segundo, este es el segundo penal. Es el que te había hecho 3 goles ya. Thiago Neves, ¿cierto? Thiago Neves. Mira que ahora se demora. Se demora tanto, hace lo mismo que yo. Entonces me salí yo. Qué astucia, me desconcentré, ¿no? Rápido. Pero te arriesgaste a la roja. Ahí lo abracé a Baldassi y le dije, discúlpame, año, que no te voy a pasar. ¿No? Pero no te dijo nunca, te voy a expulsar. No me tires la gente encima, lo que me dijo. ¿No? Si la gente le empieza a decir que te amoneste, te expulsen, Es la última vez me decía. Saliste del arco. Perdón. Estuve buscando yo ese tipo de situaciones y no encuentro otra similar a esa, la que tú hiciste. ¿Eh? Es pero una astucia nunca única. Nunca se han demorado tanto. Nunca me habían demorado tanto. Por eso yo amagaba ya después que pite. Pero nunca se había demorado tanto. Entonces aproveché eso en ese momento, ¿no? Decidí. Ahora ya fue más rápido, ¿viste? ¿Te has vuelto por casualidad a ver con Neves? Con Thiago Neves alguna vez. ¿Nunca? Con Baldassi sí. Con Baldassi incluso vino acá. ¿Te dijo algo? Vino acá, ahí tenemos los recuerdos que hablábamos del tema, ¿no? Pero con Thiago Neves no, ni con Can. Y le ganaste el duelo, ¿no? Porque haber hecho 3 goles salvadores para su equipo y haberse comido el principal es fatal para un jugador. Mira la gente del marcador. Quiero ver el último penal. Ese. ¿Ese? A Washington, ¿no? Yo ya estaba convencido y lo veía en la cara que estaba medio preocupado. Ahí lo veía. Sabía que lo ibas a tapar. Entonces tenía el convencimiento interior que se lo iba a tapar. Por eso ya quería que lo pateen. Incluso me salga un poco, ¿no? Como menciona Kuki. Sí, ahí tiene un paso hacia adelante. Ahí. ¿Ves? Ahorita no lo había hecho. Si estaba el bar en ese momento, te lo repetía. 14 años después, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Dice pero bueno, que... pero es lo que estaba en ese momento. Claro. Si el árbitro. ¿El árbitro se ponía todavía esa época al costado de la cancha? ¿El juez de línea? Línea está. Sí, sabía juez de línea. Sí. ¿Qué pensaste cuando tapaste penal? Tú dices que te fuiste en blanco. Sí. Eso es lo que has dicho. Pero tu familia, corriendo. Tu país o algo. Mi familia estaba ahí. Sí. Estaba mi esposa, mis hijos. Qué lindo, en la Liga de Campeón. Y de allí pedí que me contacten con mi mamá. La llamé por teléfono ahí y le dediqué este triunfo porque mi vieja siempre estaba conmigo. En todo momento, apoyo fundamental ante la ausencia de mi papá, fue padre y madre, trabajó incansablemente para sacarnos adelante. ¿Nunca pensaste, estuve a punto de retirarme en el 2007 y mira lo que logro ahora? Sí, yo cuando salí de Barcelona, en el 2006, diciembre, que hubo la pelea con Liga Barcelona en el último partido que yo había anunciado que me iba,
Fue un escándalo. Entonces, yo ya me retiré del fútbol, ya tenía 37 años. Creo. 37 tenía. Entonces, ya me fui a mi casa y todo el tema. Y me llama Sevilla. Carlos Sevilla era técnico de Azogues, Deportivo Azogues. Un equipo recién ascendido que tenía 6 meses en primera. Y me insistía y me llamaba todos los días. Digo, Carlos, yo lo había tenido en la selección. No, ya estoy, yo ya voy a retirar el fútbol. Aparte, eso implica irme a Azogues sin mi familia. Y yo ya a esta edad, que estoy chocho, como decimos así, ya chocho. Yo no puedo andar sin mis hijos, sin mi esposa. ¿Qué lo que, no? ¿Qué lo que, Pancho? Pensé, no sabés lo que te podía pasar en 2 años. ¿Por qué año fue eso? Fue 2007. 2008, Libertadores. Arrancaste en Azogues. En Azogues. ¿Pero qué pensabas que te iba a pasar en 2008? 2008. Y se iba a retirar. No sé, hay que agradecerlo a Sevilla que te obligó. Me tiró la soga. Pero yo digo, dale gracias a Sevilla, no sé, que te despertó de vuelta para que vayas a tapar. Todos los días me llamaba y todo, me hacía llamar el presidente, de la gente de Azogues, que venga. Prueba unos partidos y si no te gusta, te vas. Todo esos privilegios. Todo, pero ya estaba predestinado. Hasta que decidí, entonces me fui. Mira, seguramente vamos a un corte, pero seguramente vamos a regresar porque ya habías tenido otro tipo de actuaciones descomunantes. Cerro Porteño, te viene bien ese nombre a ti, ¿no? Con Barcelona, habías tenido finales, pero de eso lo vamos a hablar ya luego del corte. Regresamos con más de FDA La Reacción, Las Manos del Ecuador. Hasta acá. Ya regresamos con más de FDA. Usted está viendo Fútbol Desde Adentro. Bueno, acá estamos. Lo que se cuenta en el corte, como siempre le hemos dicho, es mucho más interesante que lo que se cuenta en vivo. ¿Por qué lo puede repetir? No sé por qué. Hay que hacer un trascámara, ¿no? Pero porque, claro, lo puede repetir. Pero bueno, es verdad, cuando son equipos brasileros y cuando son este tipo de torneos internacionales grandes, siempre el árbitro es un poco localista. Así que bueno, pero eso, este señor, José Francisco Ceballos, lo tumbó en un momento en esa noche. Pero ¿sabes qué? Después de Liga, y en honor al tiempo, lo más bonito que recuerda la afición de Liga y la ecuatoriana, porque una cosa que hizo Francisco Ceballos, y eso tú lo sabes, es juntar en esas finales y en esos partidos a la gente barcelonista con la de Liga, mucha gente que te seguía, a pesar de otros que dicen que no, y otros emelexistas que dicen que uno vende camisas, no lo mires mucho, pero está ligado también hoy día está ligado también, está de blanco. Sin embargo, yo era barcelonista y seguía a Liga. No sé. ¿Qué tengo que ver? Yo soy bonito por ahí. Estamos en la trayectoria. Tú sabes que es así, José. Lo quedé mirando como diciendo, ¿qué está hablando? ¿Qué tengo que ver yo? Pero bueno, me retracto si no es así, señor Carlos Alberto Juárez. Pero el Mundial de Clubes fue sensacional para Liga, ¿no? Ahora, tu experiencia, y si tenemos el video, mi estimado Rojito, del Mundial de Clubes, de haber enfrentado a un Cristiano Ronaldo, a un Rooney, que a la larga te ganó el duelo, muy llevado y muy disputado, porque te pegaste o te mandaste un megapartido, José Francisco. Sí, ya habíamos estado en un Mundial de Selecciones, ¿no? En 2002, y después de 6 años de estar en el Mundial de Clubes, una experiencia también maravillosa, coincidencialmente ambos en Japón, ¿no? Sí, señor. Entonces, los dos Mundiales. Los rivales distintos, ¿no? En el Mundial de Japón, de selecciones, estuvimos contra Vieri, Totti, Maldini, Buffon y compañía. Claro. Acá teníamos otros monstruos. Ronaldo. Y si era uno de los mejores en Manchester. En Manchester, claro. Ahora, cuando salían de camerino, alguien dijo en una entrevista en Liga que cómo no hubiera dado ganas de tomarse una foto, pero el orgullo tenía que estar presente, no podías tú pedirle foto a ella. Un autógrafo, una foto, una fotito para mi hijo. Casi se adelanta la Liga de Quito, hubiera sido fantástico, ¿no? Este partido fue en la madrugada, todo Ecuador estaba a las 5 de la mañana despierto, en pie viendo el partido. Despierto, todos sentíamos ese apoyo, a la distancia sentíamos el apoyo de la gente ecuatoriana, ¿no? Como tú mencionas, hubo mucha gente ecuatoriana de diferentes equipos, hinchas, que estuvieron a favor de eso. Mira a Don Ceballos. Me imagino que Rooney no ataba a cabo, no encontraba la fórmula para poder vencerte, ¿no? Igual Cristiano Ronaldo. Ronaldo peladito también, ¿no? Pero ya era un crack, ya era un ídolo. ¿Qué partido? Liga se hizo un... Ahí se infla, uno decía, que le va a pegar, ¿cómo le va a pegar? Pero buen partido, o sea, hicimos un buen partido. Sí. Muy digno, el partido fue muy digno. Fuimos aplomados, ¿no?
y pudieron haberlo ganado si no hubiera sido por el arquero del Manchester United que le saca un avanzo. Vamos a verla más adelante. Mira, otra intervención de José Francisco. Ahí se mueve la pelota. ¿Estabas aplomado en los nervios o estabas un poco nervioso? Para acá se te fue, porque te termina pegando el brazo izquierdo. José, pero ¿seguías nervioso o ya estabas aplomado? La experiencia de la Libertadores ya estaba. Vimos que podíamos responderle. Claro. Si bien es cierto, ellos dominaban el partido, pero sabíamos que podíamos responderle allí defensivamente. Nos estaban pasando tanto por arriba. Capaz con Fluminense tuvimos más problemas. Y acá lo teníamos más controlado. Sí, crearon un par de opciones de gol, pero normal ante los monstruos que estábamos enfrentando. Sí, señor. Qué tapabota. Y todavía los reflejos. ¿Cuántos años? 38 y ahí, ¿no? 38 que no vean, digo, en el 40. Ahí lo saliste bien. ¿No? Ahí lo apretaste rápido. Lo apretó rápido. Por eso digo, Rooney no encontraba la manera de hacer el gol hasta que, bueno, salió por un pase de Ronaldo, si mal no me equivoco. ¿No? Sí, una jugada que pensábamos que no nos podía causar daño, ¿no? Un tiro de diagonal y que le pasa por las piernas de Jairo, creo, de Campos. Y eso hace que se meta en una parte inferior del arco, ¿no? No tan esquinada tampoco. Me quedo con esa sensación también. Uno siempre piensa que pudo haber hecho algo más en ese gol. Otra tapada de Ceballos ahí. Era un muro realmente. Coreano. Era un muro. La gente acá en Ecuador. ¿Cómo se llama el coreano? James Park, algo así. Mirando, cada vez que había un centro de esos Fernidan. Esta es la de Manso. Compañía. No, es un peligro. Una bestia.